parquear. Freddy. Quisiera hacerle una observación. Freddy. Dime. Se ha escapado un alien del área 51. ¿Qué hago con él? Blim, blam, blam. Mételo en una caja y toma por culo. ¿En una caja? ¿La cárcel y he tomado por culo? No, en una caja. Mételo en una caja. Ya vendrán por ahí los sobres de negro estos. Para Z, es que me da miedo, no sé. Imagínate que luego vienen aquí los extraterrestres y tienen represalias contra mí. Pues me da miedo. ¿Por dónde se sale? A ver, tú ibas a ser la última promesa, de verdad. De verdad. Pero no ves cómo habla. ¿No ves cómo habla? ¿Te meto un fotín o cómo va? Blam, blam. Blam, blam. Eso es que sí, ¿eh? Toma, va a rodar la Lali, hombre. Por no declarar una guerra. Ahí está. ¿Salió a tiro ya? ¿Nos podemos meter, no? No, no. ¿A qué? ¿Nos podemos meter? En plan, si se han liado a tiro ya. Ah, no, no, está negociando, creo. Espérate, ¿dónde coño estás? Escúchame, Isidoro. Filadelfo, Isidoro dice, hola. Escúchame, hoy en tu casa, party. ¿En mi casa? ¿Cómo que en mi casa? Ah, vale. ¿Tú me has fumado, no? ¿Qué dices? ¿Vive en el Fili allí o qué? No, yo no vivo ahí. Yo fumo, ¿por qué, tete? No, me llama Isidoro y luego me dice en mi casa. Hermano, es que tengo pendiente hablar con él, tío. Tanto que hablo. Ah, le puedo llegar a bajar. Lo tiene en la cabeza, mi tío. Está enamorado, si hay alguien. Escúchame, tete. Va a venir al party, ¿no? ¿Trae party luego? Sí, a las 11, ya confirmado, 100%. Pues ya está, pues sí. ¿Pero qué pasa? ¿Y el perímetro qué? El perímetro está en el helicóptero. ¿Quién es el daltónico que van a...? Yo creo. El perímetro me come todos los huevos. Yo sí puedo, prefiero 100. Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Cómo llevas el día? Hoy el mío no, la verdad. ¿No es tu día? ¿Por qué? No sé cuántos informes me llevo. Un par de canutas han de afectado. Evangélico y todo es mal. Todo es mal. ¿Cómo? O sea... Todo es mal. ¿Pero otro robo o qué? Sí. ¿Quién quiere ir segundo en cola? Ay. Quiero éxito. No pasa hoy todo éxito, ya estoy aquí. Ya está aquí, todo éxito. Dime. Ricky y Valbuena, segundos en cola. Tercero vamos a hacer Fernández y yo. Vamos a pillarlo. Y lo demás tienes. Gracias, Morris. Este semecito. Digo, Lil Daddy. Y lo voy a liar, tío. Vaya cabrón. Voy a por Interceptor. Con... Ah, bueno, ya la lleva otra persona, no pasa nada. Este Lima puede salir. Venga, dale. Comenzamos la salida hacia Portola Drive. Giramos a la izquierda, dirección South Bolívar del Perro. Permanecemos en stand-by. Giramos a la izquierda, dejando... Continuamos en dirección a la playa. Pasamos por el Bahamas. Giramos a la derecha en dirección a la autopista. Negativo. Volvemos hacia zona rica por Bay City Avenue. Seguimos teniéndolo en visual. Hacia la derecha. Continuamos hacia el norte de la ciudad. Hacia la izquierda de nuevo. A la izquierda aquí. Ahí está. Adelante. Vale, continuamos por Vallan Canyon Drive. Dirección Casa de Isidoro. Cuidado, atrás techo lío. Volvemos de nuevo para la ciudad. Lo tenéis 2 en visual. Posiblemente dentro de muy poquito. La pillamos aquí. La tenemos. 10-4. Hacia arriba, opciones. Hacia abajo, ¿no? Sí, hacia abajo. Muy buenas opciones. Seguimos, retomamos cabeza y volvemos al... Continuamos la persecución. Copiado. Tiramos a... No, un pequeño accidente. No te puedo creer. La recuperamos, pasa todo recto. Sube de nuevo hacia la zona de los Santos Customs. No pasa nada. Buah, creo que hemos perdido visual, ¿eh? Ya hemos perdido visual. ¿Podría realizar perímetro por la zona de los Santos Customs? Vamos back y volvemos a nuestras frecuencias, ¿de acuerdo? 10-4. Venga, buen trabajo a todos y la próxima será. Megan, a la calle. Ay. Ah, ¿qué tal? Ahora se escucha muy alto, ¿sí? La bajo un poquito si queréis. Merido, informe el código 1 de secuestro se transformó en una munición en Spanish Avenue. Requerimos de 32 de Z en este día 20. Camino Z10. ¿Quieres ir? Negativo entonces. No, no. Acuda usted. Sí, ahora nosotros, ¿no? Vamos. Z10 solicita un 1032 de Z en el último código 3. Unidad disponible. A ver. Hostia, qué susto, me cago en la puta. Entrada magistral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, deja a la señora, tío, pobrecito. No, hombre, no. Me ha hecho un peinado de mierda, mira cómo me ha dejado la cara. No, la cara no, el pelo. ¿Qué, tu peluquera? Sí, sí. A ver, es que también te digo, vaya peluquera ha sido, si mira el pelo que me lleva. Pues más o menos usted y yo llevamos el mismo, te da cuidado. No, pero quiero decir que vaya peluquera ha ido, si es que veo ese pelo y no entro en la tienda. Vamos por ahí dentro, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Cómo vais por ahí dentro? ¿Ahora qué? No me pegué 4 tiros ahora. No, pero ya está, yo ya he sacado todos los renes, falta uno. Pero ese, a ver si me va a pegar usted un tiro. El último salió conmigo, ¿no? También se lo saco. No, hombre, sácamelo, si yo voy a portar bien. Tía, qué mala suena eso, madre mía, tú, este me pega 4 tiros. Pero, ¿te voy a dar 4 tiros? Agente B. ¿Quién es agente B, tú? Agente B. Interrogó, ¿quién es agente B? B, de burro. Ya, y tan burro que es como no sabe tirar un 10-20. Tan burro, porque madre mía. Joder, ¿cómo crece? Ahí está. Vale, pues nada, en cuanto le demos las sonoras. En cuanto le demos las sonoras podéis salir, ¿de acuerdo? Me montan en el coche y comenzamos todo. Chungo, oh, tío, ahora sí, ahora sí me lío así, papá. Pero no. Venga, vamos a los coches. Venga, listo, ellos den. Entonces, cuando se suban a los coches abrimos fuego, ¿no? Eso es. Perfecto, entonces. Ya que no tienen rehenes. No tienen rehenes. Ya no, ahora mismo no. Los he sacado todos. Vale, sí, ya podíamos reventarlos. Los he sacado todos. Signo de exclamación abierto. ¿Qué tal? ¿Qué hacen, mitazos? Buenas tardes, chaval. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata la vida? ¿Todo bien? Bueno, pues la verdad, estos días he estado un poco apático, digamos. ¿Apático? ¿Por qué? Entre una cosa y otra he sentido raro. Tengo unos problemillas personales ahí que todavía estoy por resolver y bueno. El motivo por el que yo estoy en esta ciudad es un poco extraño, Filadelfo. Se lo puedo contar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué estás? ¿Qué pues trajo mira, aquí? Yo era detective, ¿no? Detective privado. Y bueno, digamos que yo pues estaba investigando a mi hermano menor. El cual en la anterior ciudad de la que vengo pues era un poco mafioso, digamos. Vale. Un mafioso peligroso de los que iba con armas largas y sí, toda la pesca, sí. Eso mismo. Lo último que recuerdo es que mi hermano pues me dijo adiós. ¿Y ya está? No, la historia es más profunda todavía. De hecho, supuestamente mi hermano está muerto. Uy. Yo vi cómo lo enterraron, o sea, vi el ataúd, vi a la familia y demás, pero nadie me sabía decir cómo lo habían matado. Me dijeron que su cuerpo estaba totalmente desfigurado, pero yo nunca llegué a verlo. ¿Y ahí conociste a Megan y demás? ¿O Megan también viene a la misma ciudad? ¿Hola? No, Megan la conocí aquí. Buscaba una figura paterna y bueno, pues como yo también necesitaba un hijo, la adopté. Y ya pues me cuenta sus problemas, sus cosas, sus historias. Sí. Y yo como soy muy empático, pues no tengo problema. Me dan preocupaciones, eso sí. Supuestamente la iban a echar del cuerpo, yo que estoy ya sé. Sí, reto por el garaje en el que estábamos. Es normal que te preocupes por ella. Además que encima si la has adoptado y tal, pues una vieja, ¿sabes? El suegro ya es paliada, ¿eh? No, sí, además que... Recién por aquí, a ver si da la vuelta. Ay. No, compañeros, que lo sepáis. No me lo puedo creer. Nosotros somos ahora unidad barco, ¿vale? No, a coger una lancha. ¿Habéis caído? Ay, un bello problema. Ay. Eso es, son los moteros. ¿Dónde va? ¿De dónde ha salido este alien? También, ¿no? Ah, copiado, copiado. ¿Cómo? ¿Este alien de dónde ha salido? No, no le ves con pelo y siendo mujer. No, yo veo un alien. ¡Mierda! Es un alien. ¡Cuidado, gente! ¡Es un alien! Se ha escapado el área 51, corre, espera. Corre, corre, que están locos. Vente, se ha escapado el área 51, para mí. Corre, corre. Vamos, vamos. Se ha escapado el... Este es mío. A tomar por culo. Se ha escapado el área 51. Adiós. Me lo llevo. Adiós. Vente. Ahí está. Sí. Vale. Adiós. Gente. ¿Sí? Tengo que decirle que me tengo que ir con usted. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle olvidar todo lo que acabo de ver. No, no puedo hacer eso. Sí. Llámese los secretos del Estado, no pasa nada. Ah, vale, entonces... Me lo llevo para que menos gente lo vea. Vale, vale. Voy a la palanca. Holiday, ¿tú estás en comisaría? Es que he encontrado algo un tanto peculiar, eso sí. No he encontrado a la gente buscada, pero algo peculiar. Voy para el hospital. Blam, blam. Ahí, venga por aquí. Aquí. Blim, blim. Mira, Gordon, he encontrado un alien del área 51, se ha escapado. Cuidado, cuidado. Cuidado, blam. Cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado. Holiday. Cuidado. ¿Dónde? Ay, que me pega. Toma, ha pegado. Blim, blim. No, te van a pegar también, ¿eh? Ya eras tú. He encontrado un alien del área 51, se ha escapado. ¿Qué hago? Blim, blim, blam, blam. Me lo tengo que llevar de nuevo al área 51. Esto no puede ser de la gente. Sí, sí. Mételo en el patrulla y escóndelo, por favor. ¿A dónde me lo tengo que llevar? Blim, blim, blam, blam. Sí, 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 sí. ¿Has probado a ver si le puedes estirar la cabeza y es una máscara? Digo, ¿eh? ¿Tú crees? No sé, por probar. Es que no sé. Uy, ¿a dónde va? Se te escapa. Ven para acá, alien. Se está escapando. Ven. Venga para acá. Alien captado en cámara, por primera vez. Yo no sé ya qué hacer con él. Llévatelo a la comisaría. Me voy a la comisaría y lo escondemos ahí. ¿Me puedes pasar la puñetera lista, por fin? Venga, ¿pero dónde va? Y quitármelo del medio. No, venga para acá. Tengo un alien. Tengo un alien del área 51, tú. Blim, blim. Se ha escapado. Ey, que se va. No, pero ven, ven, ven. Cógela ahí, cógela ahí. Ven, 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 ¿dónde vas? Te van a atropellar, ¿eh? Freddy. Quisiera hacerle una observación. Freddy. Dime. Se ha escapado un alien del área 51, ¿qué hago con él? Blim, blam, blam. Mételo en una caja y toma por culo. ¿En una caja? ¿En la cárcel y he tomado por culo? No, en una caja, mételo en una caja. Ya vendrán por ahí los sobres de negro estos. Ya verás tú cómo lo pillen, ¿eh? Como se esto mucho en la ciudad, nos van a matar, escucha, ¿eh? Córtale el cuello, a ver si se regenera como un lagarto. Eso. Y ya a mí me da miedo, ¿eh? Me da miedo hacer eso. ¿Me ayudas? Bueno, ahora voy, ahora voy. Vete multándolo. No, sí, no he hecho nada. Estaba en la playa. ¿Cómo? Sí, estaba en la playa por ahí correteando y lo he visto y me lo he traído para acá porque me da miedo de que haya un alien por ahí suelto. Ah, que no estaba haciendo nada. Sí, pero ¿lo ha detenido por ser un alien? No, lo he detenido. A ver, es un alien en medio de la ciudad. A ver si vamos a tener ahora problemas interplanetarios por su culpa. Va a haber que llevarlo a la zona secreta, ¿eh? Filadelfo y Barbudo. Bueno, es un alien, pero bastante coquete, porque por lo que veo tiene pendientes. Bueno, yo qué sé. Será forma de identificación. Yo voy con fila. O no sé, o los lujos de los extraterrestres, yo qué sé. De acuerdo, pues. De verdad, macho. ¿Has verificado esto si aún extraterrestre de verdad, no? No, ahí me da miedo. Es que me da miedo, no sé. Imagínate que luego vienen aquí los extraterrestres y tienen represalias contra mí. Pues me da miedo. ¿Por dónde se sale? A ver, tú ibas a ser la última promesa, de verdad. De verdad. Pero no ves cómo habla, no ves cómo habla. ¿Un fotín o cómo va? Blam, blam. Blam, blam. Eso es que sí, ¿eh? Toma, va a rodar la lali, hombre. Por no declarar una guerra. En camino. Venga, por aquí. Venga, tenga un buen día, alien. Tenga cuidado, ¿eh? Venga. Hazme una foto con él. A ver. Voy, voy. Foto con el alien. Ponte aquí, alien conmigo. Ahí. Foto del alien. ¡Buah! Alien captado en cámara, ¿eh? Espérate, selfie, selfie, selfie. Ya, que le gusta el alcohol. Blim, blim. Alien borracho, ¿eh? Lo único que le gusta del planeta. A ver. ¡Oh, mierda! Este ve inclina más el codo que yo, ¿eh? Joder, que si lo... Ese sí que... Mira, mira, mira. Joder, que si le gusta. A ver, agua sin... Ahora. Foto, selfie, selfie. Ponte, ponte, ponte. Selfie con el alien. Ah, increíble. Ahí está. Listo. Pues venga, pues, que te va a poner alien. Blim, blim, blam, blam, blim, blim. Ole, 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 ole. Movimientos legendarios, ¿eh? Vale, por favor, todos unidades disponibles que quieran cuidar el robo de joyería que se metan en TAC 10. Vale, vamos a mirar. Está Oscar y Aníbal. Me voy a poner un patrulla, venga. Más vale. Que nada, porque luego se vienen no sé cuántas personas y te hacen el lío de tener que echar a gente. Ya, ya. Pero de todas formas. Desde el principio. Tampoco somos tantos, ¿eh? Somos 6, 7, 8 si viene. Ah, bueno. No somos tantos policías, pero ¿qué ha pasado? Vale, sí, desplegar la unidad que pueda, que despliegue Pegaso. Las demás que por favor acudan cuanto antes. Creo que es una joyería que va a terminar rompiendo las estaciones, porque no parece que tengan rehenes ni coches. 10-4, me acerco ya a negociar. Solamente lo terminan rompiendo y abatís al tirador, ¿de acuerdo? ¿Alguien está en esta parte como tirador? De ser que... lo dijo, sí. Nosotros no tenemos nadie de tirador, es el del helicóptero. Sí, tenemos, tenemos. ¿Hay posicionado arriba? No, ¿no? Ahora mismo no, están en el helicóptero. Eso, eso me refiero. Nuestro tirador, nuestro único y exclusivo tirador es Fernández, nadie más. Se abre fuego al helicóptero. Vale. Bueno, fuego. Abre ya, ¿no? Entonces, se corta, ¿no? No, no, no. Ah, vale, 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 vale. Buenas tardes, ¿me reciben? Están disparando a la puerta y todo, ¿eh? Han cortado, ¿eh? Han cortado. ¿Me reciben? ¿Y los 10 segundos dónde están? No se ha cortado la polla. Lo escucho, lo escucho. Se han pasado por la polla, ¿eh? Te van a pasar por los huevos. Todo un momento, silencio, por favor, calma. Estoy negociando yo. Dígame. Dígame. Se nos han olvidado los rehenes, ¿vale? Así que los sentimos mucho. Tocado, ¿eh? Entonces, pero esto va a acabar a tiro. De acuerdo, no tiene 10 segundos entonces, ¿no? 10 segundos. De acuerdo, venga, va. Vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Pero ya está, pues ya puedes disparar. Cuidado con el tirador de arriba, si no lo podía batir el helicóptero. Está bastante tocado, pero me encargo de él. 10-4, pues. Protégete y cuando puedas. Avanzáis, ya podemos avanzar nosotros, si no es chungo, eh. Oh, buen tirador. El tirador está justo encima mío, ¿vale? El tirador está justo encima mío. Escúchame, ¿puede ser que haya dos tiradores, uno en cada lado? No debería, ¿eh? Es que antes nos han disparado desde delante de la joyería y ahora desde arriba. Si no tengo a tirón, le puedo disparar, ¿no? Sí, lógicamente. Perfecto. Pues cuando se asome una vez más, a ver si le puedo... Va a pillar el tirador, tío. ¡Jacob! Bien, buena. Escúchame, ¿dónde estás? Te recogemos. Estoy yendo literalmente, estoy yendo para allá. Vale, vale, damos la vuelta. ¿Dónde estás tú? Estamos yendo para el gym. Allí, venga, va, el gym. Venga, va. Buenas. Hombre, Isidoro. Sube, sube. Si vais ustedes, déjame tu coche. Pero vente, vente. ¿Hay hueco, no? ¿O si hay hueco? Claro, por eso me voy en coche. Como gitaneo. Yo creo que sí, ¿no? Hay hueco, mira, a ver. Aquí hay un hueco más. A ver. Ahora falta la Lexi. La Lexi tiene fuerza de un mono, tú. Yo puedo coger a alguien aquí delante, si quieren. Madre mía, esto ya es... A ver, no me cojas a mí, así no me cojas, ¿eh? Toma, métete aquí dentro, tete. Yo jamás tocaría a un tío, en la vida. Pero qué dices, que Fili es compañero, que no es de esos. Escúchame, Lili, se pega un peo la persona que tienes ahí y te ahoga. Escúchame, literal, esto es submarino, ¿eh? Mano, estáis bien, estáis bien. Más o menos, el puto alboro ha fumado, tío. Desmarca, desmarca, tete. Ah, está marcado. Ay... Ay, cochetada, no creo que no me hace falta ni maquillaje. ¡Un bombero! No, no. Dame la llave, dame la llave. El puto lo era como la niña, tú. Díselo, ese es mi tema. Baja la ventana, baja la ventana. Pero da una vuelta antes de llegar. Baja la ventana, baja la ventana. Ay, 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 ay. Si tú me quisieras, no te daría. Chiquito temazo. Es algo que... A ver, espérate. Abierta. Ay, a ver qué tienes por aquí. Buenas. Buenas. Venga, va. A ver. Ahí está. Buenas. ¿Cómo estamos? Buenas. Hola. Ya vienen unas amigas, ¿sabes? Que llamé. Ole, eso, eso. Voy a poner fin a Filipinas toda esta noche. Mira que después te voy a llamar. Un puto aplauso para Isidoro, que nos ha dejado su puta mansión para reventarla y pegarnos un fiestón, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso. Un aplauso. Bueno, y ahora quería hacer algo muy bonito. Yo creo que os va a gustar bastante. Así que, por favor. Y Fran, entra. Ahora es cuando sacas un arma. Vamos a ponernos en el círculo. Ahora es cuando... Sí. Ahora cuando secuestro a todos. Literal. Magro secuestro. Lara, Lara. ¿Qué te parece si nos casamos el próximo domingo? No, pero ¿qué? ¿Te puedes proponer? Vaya pedido. ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué pedazo de discurso! Espérate que responda, ¿no? Claro, tienes que responder. Espera que le acaba de las palabras. Vamos a empezar de nuevo porque... Espera, muero. Hay un poquito de nervios o algo. Sí. Clara, claramente me ha acabado otra vez. Más de romanticidad. Ya sé. Te ha hecho sentir y todo eso, Tete. Claro. Joder, yo creo que es demasiado. Mira, mira, Tete, mira. Enséñale, Isidoro. Arrodíllate, yo qué sé. Sí, lo estoy amenazando yo para que se case. ¿Y el anillo? Oye, bebecita, ¿sabes que me la he hecho pasar muy bien durante todo este tiempo? Eres la mejor de mi vida. ¿Lo ves? ¡Así, Tete! Dale, Tete. Si se me quita el mono de mi experiencia, ¿eh? No. Así no. Ven para aquí. Llevamos ya durante 2 años saliendo juntos y creo que ahora mismo es el momento. No es la primera a la que se lo pide, ¿eh? ¡Que le va a comer el coño! ¡Calla, hostia! ¡Callarse! Hostia, perdona. A ver, llevamos ya 2 años y llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. Ojo. Por ti. ¿Te gustaría que celebráramos nuestra boda aquí? Hostia. Aquí no, cabrón. ¡Aplauso! Aquí no. En la casa de Isidoro. Si quieres, yo no voy a hacer esto. Tranquilo en la iglesia, desgraciado. Isidoro les va a donar su casa. Aquí me parece bien, es gratis. Muy bien, muy bien. Ha dicho que sí, entonces. Pero ¿quién pide matrimonio con flores, cutre? Lorenzo. Hola, Diego. Que me caso el jueves. ¿El qué? Que me caso el jueves. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Enzo. ¿Con Elbo? Enzo. Ah, Enzo. ¿Y dónde está? No me dices nada, ni invitas a la boda ni nada. Te lo acabo de decir, ¿no? Ah, vale, que pensáis que te casaste el jueves. Ah, te casas este jueves, vale. Hostia, y... Mañana reparto los indies. Hostia, vale, pues sí, yo voy, claro. Estupendo, ¿te acuerdas de traer pareja? Ah, ¿se puede traer pareja? Bueno. Sí. Debes traer pareja. A lo mejor voy a estar aquí solo, no lo sé. Ahora voy a ir con Naki a lo de... Lexi, vais con Lexi, vais de amigos. Vais de amigos y ya está. Yo tampoco. Para no ir solos. Claro. Ir en pareja y al bailarín. Claro. Vale, pues sí. Para no ir solos, claro. Vale, voy a estar contigo. Vale. Y si te dejas plantado, fila, voy yo contigo. Ahora se pone mejor. ¿Pero tú no tienes a otra persona? Bueno, todavía no. A ver, si queréis ir juntos, tampoco pasa nada, ¿eh? Yo vi con el Nobu y ya está, ya cuento como pareja, ¿no? Ah, bueno, así yo voy sola, ¿no? Ay, feo eso. Sí. Dime. Qué feo. ¿Patitas puedes llevar los anillos? Yo creo que sí. ¿Quieres que el Nobu lleve los anillos? Patitas. El Nobu. Patitas. El Nobu. Patitas. El Nobu. Patitas. El Nobu. Snowy patitas. En novitas, venga, va, en novitas. Te recuerdo que yo encontré primero patitas. Ya, pero tú no adoptaste, yo sí. Compañero, ¿me podéis mandar 10-20, por favor? Son unidades insuficientes. Ahora organizo. Empezad a negociar. ¿Qué tal? 10-4, yo desde el aire no veo nada. ¿Todo bien? Que alguien vaya. Buenas tardes. Estamos bien atendidos, ¿Qué tal? Vale, de puta madre. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Quién va a negociar conmigo? Va a negociar ella. Perfecto. Vale. Muy bien. ¿Cuántos rehenes tienes? 4. Estos 3 y la tendera que está ahí un poquillo... Vale. Pues, ¿qué quieres por ellos? A ver, te voy a dar la primera. Y no quiero ni pinchos ni barreras. Una salida limpia, ¿vale? Vale, a ver. ¿Cuántos rehenes tienen? 4, ya está todo negociado. Facilito. ¿Todo? ¿Qué habéis negociado? Lo digo por radio, ¿vale? Para que así también lo sepa todo el mundo. No. Bueno, básicamente hemos negociado uno por barreras, uno por los pinchos, uno por el Pegaso y otro por que se pueda montar en el vehículo. Vale, perfecto. Pues ya está. Vale. No llevo nada, ¿Cómo te llamas? No lleva ni el DNI, Recuerda llevar... Recuerda llevártelo, ¿El DNI dónde me lo saco? En la comisaría. La comisaría habla con el compañero que está en recepción y le pide el DNI, se lo da. ¿Vale? Claro, hostia, yo tampoco lo tengo, creo. ¿Cómo te llamas? Vamos por ahí ahora. Lorenzo. ¿Te has cacheado, chavala? Lorenzo. No, vale. A mí no. Sí, venga, el padre. Nah, perfecto. Pues nada. Ahora te metes para la tienda, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, encontramos la salida, ¿de acuerdo? Dale, dale. Adiós. ¿Todo el mundo prevenido? 10-4. 4. Dale. En verdad sí que hacía falta un Interceptor. Ese coche corre mucho. Pero bueno. Ha dicho Goku que no. Pero bueno. Ya lo verás ahora cuando empieza a coger carretera. A ver. ¿Necesitáis narración? ¿Se va a notar mucho, tú crees? No, por mi parte. Sí. Mal nos recuerda ese bordillo, ¿eh? Por eso he frenado. ¿Te acuerdas, no? Se volcó. Nos quedamos en formación tortuga. Bueno, acá entró una mansión y se ha llevado una Valer. Uy, uy, uy. Hostia, ¿qué cojones? Madre mía, bordillos. ¿Te estás patinando con ella, no? Sí, ahora estoy con ella. Ah, vale, eso. Vale. ¿A cambio de conductor o qué polla? Yo, no. ¿Qué va? ¿Por qué? No sé, porque ahora como que conduce mejor, ¿no? Las carreteras, en plan, coge los bordillos. Ya, trazada y tal. No. No, en plan... Yo no he visto a nadie bajarse y todo eso. Pero con los 100. Uno ha hecho pium y el otro se ha cambiado. No me moví, Filadelfo. Ah, vale, perdón, entonces he sido yo. Más mala que te va a pegar. Que mira. Estoy viendo que estoy haciéndole aquí toda la jugarreta. Le tío, ¿dónde están los Zetas? Ah, bueno. Vale, más mal neumático. A mí no me va a dar. Más mal neumático. A mí no me va a dar. Es que estoy viendo que te van a pegar. Cuidado. Están corriendo. Lo he llevado al taser, tío. Adiós. Está aniquilada, ¿Tenéis visual? Se ha escapado, no, por la izquierda. Tirar. Está aniquilada, aquí abajo. No te han tenido que batir para llevar el taser. Este eran otros. No, vaya tasazo, ha tenido suerte. Ah, los otros iban a escapar y este está ahí abatido, ¿no? 4, perímetro, todo el mundo. Vale, el otro coche se va corriendo. Ven, yo te cuento qué ha pasado. Yo le pego un tasazo a ese, Escúchame. Dime. Cuando hemos pasado con los patrullas, ¿sí? Ya estaba el tío del bloqueo, bueno, la tía del bloqueo ahí. ¿Vale? Sí. La cosa es que cuando he pasado yo rápido con el patrulla, a ver si intentaba cerrarme, se ha movido con el camión como para cerrar. Sí. Le he detenido, obviamente, porque era la persona del bloqueo. Interrogo. Y ahora me está diciendo, pero tú, yo estaba trabajando con el camión, ¿tú qué pruebas tienes de que...? Ya, sácalo porque se ha visto que aquí había otro, así que da igual. ¿Habéis atacado a los de joyería? ¿Cómo está? Buenas. Por aquí. Pásate por aquí, por favor. Hombre, ¿qué tal? Ah, mírala, sí. Pásate por aquí, por favor. ¿Cómo está Arturico? Ahí. Estáis un poco locos, ¿eh? ¿Por qué? Me habéis metido un tiro en el hombro y no he hecho nada. Hombre, ya he intentado huir. Buah, pero no sé si era para tanto, ¿eh? Hombre... No sé, la verdad debe tener plan B. ¿Te duele la cabeza? Por ahí. ¿O el hombro? ¿Qué te duele, señorita? El hombro, ¿no? Por ahí. Ven. Este está 20 con ellos. Buenas. 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 ¿El color de referencia? Moradito, venga. ¿Vais en cabeza o...? Llegamos en cabeza. Vale. Uno es uno, ¿eh? Preparo que se viene carrera. Le voy a dar salida, ¿de acuerdo? ¿Cómo que de carrera? ¡Carreras! ¡No te creo! ¡De camino! Es que te lo juro. Es que... ¿Es siempre lo mismo, eh? Oye, como 10:32. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, está 40 en camino. Escúchame, estoy bajo, ¿eh? Está mufada igual que yo. Acaba de gritar. Te des 20. Los tenemos en visual. ¿El que ha gritado? No, no, no. Lo que ha gritado Michael Soul, me ha asustado. Que son 800. A ver. Uy, la cabeza, madre mía. Ay, los suprofenos. Ya que vamos tantas veces a la farmacia, compro uno. Creo que ahora falta Interceptor, ¿eh? Voy con Interceptor. Acaban de comenzar la carrera. He petado. A ver... A los que vayamos a la carrera, ¿de acuerdo? Muéveme, Freddy. Easy. Uy. Sí, ¿no? Tengo uno en vista. Negativo, es una MG que no va en carrera. ¿Me reciben en esta frecuencia? Recibimos. Yo tengo uno en visual, pero voy en moto. ¿Qué hago? ¿Es normal que escuche el tag? Yo tampoco lo entiendo. Es 20. Ya. Escuchamos. Creo que estás hablando por toda la radio, sí, ¿eh? Quiero. Nah, de una carrera acá no yo, ¿eh? No. Ahora, ya no escucho. Ya. Yeah. Por el Life Invader. ¿Cómo le has hecho el lío, eh? Ya, se han comido y todo. Sí, se la han comido entera. Ya, bloqueado. ¿Qué haces? No cabes. Sí. No cabes. Ay, es muy bajito el coche. Ahí hay una banqueta, ¿eh? Es muy bajito el coche. Espérate que te bloqueo más. Para. ¿Puedo pillar? ¡Madre! ¡Vaya ratón! El puto taser casco. Voy a tirar la escopeta esa, le hubiera pegado una. Casi. Ahora. Toma, ahora triple. Por fin. Ay. Nos fuimos. La verdad que esto ha sido increíble, ¿eh? Ya, ha sido brutal. Espérate. ¿Me dejas ponerme delante? No, va detrás, castigada. ¡No! Queda usted detenida, voy a procederle los derechos, ¿de acuerdo? No. Tiene derecho a por silencio, no prestar clases si no sé hacerlo. Tiene derecho a no llamada de un minuto. Tiene derecho a una llamada de un minuto de presencia de función de policía y con el altavoz puesto. Tiene derecho a comida vida y si fuera necesario. Tiene derecho a este sanitario y fuerza necesaria. Tiene derecho a permanecer en silencio y a prestar declaración de los delitos que se atribuyen. Quiero bajar. ¿Han visto sus derechos? Quiero bajar. No les he entendido. Quiero bajar. De acuerdo. ¿Han visto sus derechos? Sí, los he entendido. Perfecto. Vamos para la comisaría. Escúchame. ¿Y qué he hecho? Y está detenida por intento de agresión a un funcionario público. Y desacato de la ley. A mí. ¿Cómo que desacato? Y desacato. Bueno, mira, no te taseo porque ayer noche taseé a una persona y me echaron la bronca. No, porque no puedes. ¿Cómo que no puedo? No, no puedes. ¿Taseame? Escúchame, mira. Te taseo, soy anti... Dale, dale. Soy anti-electrocuto, Pedritos. Ay, 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 ay. Escúchame, no les gusta el coche. ¿A ti te gusta este, Murray? Mira, ven. No les gusta. A mí me gusta, Es una caja de cigarro, literal. Está guay. Es una caja de Marlboro. Qué guapo el Marlboro. Una caja de Marlboro. No, pero está guay. A ver, sácate uno. De ahí dentro sale alguno, seguro. No, no fumo. Pero esta es de las cajetillas las grandes, las nuevas. La de Andorra, la que te vienen con alcohol y todo. Claro, ¿no? Eso es verdad. De esa 100%. A mí me gusta, está bien. El coche, está guay. Además que lo he probado y va muy bien. Va muy bien. Y te pega con el rojo del pelo. Y muchos avisos. Qué cabrón, lo ha sacado de ahí, ¿no? Y se pone ahora... Lo saco de dentro, míralo. Lo saco de ahí dentro. A ver, dame uno. Nada. A mí me va a beber uno yo también. Una cosa. ¿Te acuerdas que dijimos de que un día fumaríamos cuando el día fuera una puta mierda? Sí. A ti te secuestraron y a mí me han dado con una palanca. Creo que es el momento. ¿Qué te cuentas? Poca cosa, la verdad. Aburrido. ¿Y mi coche? ¿Qué coche? Mi cochecito. Está en el depósito policial, por desgracia. ¿Cómo en el depósito policial? Pues sácalo. No, no. Sí, eres inspector, sácalo. No sale, ¿no? Inspector de pacotilla, tío, sácalo, venga. Fumando ya, eso no es nada. No, es al momento. ¡Que Lexi está fumando! ¡No me lo puedo creer! Pues normal, si lo saca de su coche. El único diga, que conste. Es que ella no fuma y me hizo una promesa el otro día. Y me dijo, tía, te lo juro que cuando esté muy estresada me fumo un cigarro contigo. Dejaos de ser maps, Es el día. ¿Cómo? Dejaos de ser maps. ¿Por? Por nada en mi coche. Ella es mi map. Nos has copiado. O sea que... Nosotras somos maps. Yo tengo mi número y todo con mi colega, vosotros no. ¿Pero por qué dejáis de ser maps? Ya no somos maps. No me queda en mi coche. ¿Por qué? Porque solo tiene interés en un puto coche. Ah. ¿En qué coche? En el que me dijo que iba a dar. ¿Soy yo para ti, no? Sí, un Sugar Daddy. Que te iba a dar un coche. ¿Le dijiste que le ibas a dar un coche? ¡Hala! ¿Es eso verdad? Dímelo. ¡Qué fuerte! ¿Se lo dijiste sí o no? No quiero mentiras. ¿Te lo dije, Fila? No, no me lo dijiste. En verdad es un drama, estoy inventando. ¡Qué mentirosos! Pues que sí. A ver, entonces solo me quieres por mi dinero, ¿no? Eso es lo que me acabas de resumir en fin. No, no, no. Ahora me des dos coches. Tres. La que te he salvado de ahí, vamos. Pero ¿tú de qué coño vas? Hombre, la que te he salvado. Te he salvado de una, entonces. Te he salvado de una bronca, en verdad, O sea, que me estás chantajeando ahora. No, no, te he salvado de una bronca. Qué bronca, si es. Dale, yo digo que eres un mentiroso y ya está. Aquí no pasó nada. Ya, bueno, pero yo digo que sí me ibas a dar el coche y que encima ayer me lo enseñaste y para afuera. Ese coche no era mío. ¿Entonces de quién era? Está mi nombre, pero no es mío. ¿Entonces? ¿De quién es? Está mi nombre, pero no es mío. ¿Cómo estás tu nombre y no es tuyo? Bueno. Eso es de ser mentiroso, Voy para allá, anda. Tío, ¿por qué Conway habla todo el rato por toda la radio? Por si acaso. Por si no se entera nadie, ¿no? Por si acaso, sí. ¿Qué haces en nuestra frecuencia? Madre mía, tío. ¿Tío, qué has hecho hoy? Pues nada, he hecho un fleca. No. He hecho una joyería. Me he ido a la fiesta de Isidoro. He vuelto y he hecho un yate. Y ya está, nada más. ¿Y tú? Bueno. Casi lo mismo. He entrado, he patrullado. He estampado un tío con una moto. Acto seguido me he ido a... ¿A qué me he ido? A la fiesta, pero a la puta fiesta esa. Y ya está, la fiesta final, que me ha pegado un palancazo, pues has hecho. A ver, que ha sido un palancazo o un navajazo, porque no me ha quedado claro. No sé, yo creo que es un palancazo, ¿no? No, 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 yo creo que es un navajazo. Una gente dice palancazo, otra gente dice navajazo, no lo sé. No sé, pero viene Lexi y dice... Me han apuñalado, ayuda. Ya, pero con una palanca no te apuñulan. No te apuñalan. Apuñulan. Apuñulan. Tío, aquí me han pegado un navajazo y tampoco hay nadie. Rosita, Rosita, referencia a Rosita, referencia a Rosita. Todo el mundo con referencia a Rosa, por favor, se va a encargar del informe. Yo no, tío, no seas un cabrón, no seas un cabrón, tío. Smith. Dígame. Ah, pues mira, es usted. Pues ala, del informe. Entonces, supongo que recuerdan las instrucciones que han recibido, ¿no? Vamos a ir colocando los patrullas, porque es que esto tiene muy mala pinta. Así que venga. Falta alguien en los alrededores de Joyería. Me lo tomo como un no. 3, 2, 1. Ya está. Voy a ir yo al campanario. Pegaso, ¿me puede dar información de dónde está el sujeto? Estamos disparando. Ah, le están disparando ya. Lo veo, está literalmente en el campanario. Campanario, sí, donde se sube. Yo lo acerco. ¿Lo ven? 15. Está bien en el campanario. No está escondido dentro, ¿no? De salir. No sube. Vale. Nos dispara. Pues nada, si quiere deje a Arevalo en la otra punta y que vaya por él. Bueno, por el momento sigue habiendo gas, o sea... Que viene a ser entrar, no podemos entrar, vamos a seguir aguantando por aquí. Que si me vuela tú. Y ahora doy indicaciones. Madre mía. Alfa, ten cuidado por ahí, anda. Ya. Sí, pero ya estoy muy pegado, no creo que pueda. Vale. Hostia, tío. Vale, ya que mal le he pasado, Yo digo, ya está, me tumban aquí. Todos somos allá, 6 en medio. El tirador. ¿La habéis matado? ¿Dónde? No, pero nos disparan desde arriba. El tirador. ¿Pero de qué parte? Encima de la joyería, justo. Exacto. Yo lo estoy escuchando. Me la joder, si muero, recordadme que es un héroe. Copio, o sea, que está justo encima suyo, ¿no? Ya tengo las máscaras, voy para allá. No vayas. Alejado, no sé dónde estará. Si muero, recordadme que es un héroe. No vayas. Ay, cuidado, Lexi, cuidado. Lexi mal terrorista, Madre mía. Es que era para las balas. Que si me quedo a... ¿sabes? Ya, pero... No, perdón. Puedes recargarlo, ¿sabes, no? Sí, lo sé. Pero es que si no se me queda la pistola mal. Yo sé lo que hago. Lexi, dale un toquecito a la radio. Perfecto. Murray, ¿se puede parquear por la parte trasera primero para no arriesgarte tanto? No lo veo ahora mismo. ¿Tú tienes algún visual por ahí? Cuidado que el tirador puede bajar, No puede, creo, Vivo. Lo único que se puede mover es el campanario y por ahí. Es rosado, barbudo, Ya la puerta. Uno a la izquierda, uno pegado a la puerta izquierda. Vale, pues son ya copiado. Vale. Me ha dado el tirador. Cúbrete, anda. ¿Está en el edificio de Ana Rex o qué? ¿Qué es esta? ¿Subió en la cornisa? No se le ve, tío. No se le ve. Muy poquito. Paso mal de la derecha. Nah, no se le ve. No se le ve el tirador. Justo arriba de la joyería. No, ya no vi tantos. Los sujetos con ¿Cómo van vestidos? Blanco y negro, creo. Okay. Que veo una inundación verde, no puedo distinguir muy bien. Es que no se ve una mierda. Bueno, chicos, ¿cuántos de ustedes ven el humo? Yo. Todos, ¿no? Yo no lo veo. ¿El humo? Yo lo veo mínimo lo veo. Yo lo veo mínimo. Pues nada, señores, vamos a ir con todo. ¿Entramos? ¡Buah! Vamos a entrar como una lámpara. Cuando tú digas, Murray. Está justo detrás de la planta, cuidado. Le ha tocado, le he pegado 2 tiros. Disponer. Hola, vaya tapa has soltado tú. Abatido, lo tenemos. Ay, bueno, Alexi. Tenemos. Ponlo, acércate lo que no sale corriendo. Voy. Sí, voy. Ay. Compañeros, tenemos al tirador abatido. Hay refuerzos. Ya estoy por aquí. ¿Qué ataque es? O el 20 o el 30, no lo tengo claro. El 20 creo, no, el 20. O sea, son 1000 personas aquí. No, es que ves cosas que no hay. Ah, vale. Venga, vale, 6, chicos, 5, el Pegaso, 4. Chicos, ha avistado a un tirador. Se rompen. ¡Pegaso! Hostia, no, negativo. No he despegado todavía. No lo puedo creer. No, aquí no ha hecho perímetro ni mi abuela, ¿no? Pues venga. Walker y otro, zona norte. Pero será los rehenes, ¿no? Es uno de los rehenes que está enmascarado. Sí. No les disparen, ¿eh? Rehén enmascarado. ¿Quién está encima de un tejado ahora mismo? Señores, ¿quién está encima de un tejado? Negativo por mi parte. ¿Nadie en un tejado? Vale, pues hay un tirador enfrente del Fleca en los edificios, en los apartamentos. Tejados de ladrillos. Cuidado. Vayan 2 para allá. ¿Qué parte exactamente? Porque capaz me puede disparar a mí. Pues está literalmente en un tejado. ¿Lo ves, Mila? ¿Lo has visto? Sí. Buah, pues para Pegaso, aterrice en la zona del parking que tenemos justo encima del Fleca y se incorpora aquí a pie. Se fue. Entonces ese tío, ¿tenemos tirador o compañero o algo o qué? Ese tío es gratis, o sea, ese tío está vendidísimo. Es una suche. Vale, vamos a ver. Reorganización, chicos, que veo que estáis un poco perdidos. Necesitamos a uno, que puede ser Lexi, que se vaya por el tirador, ¿vale? Tienes altura más que superior que la que tiene él. Mira, cuidado. Vas por detrás y desde ahí lo ves. El resto tiene que mirar... ¿Cómo? Detrás de patrulla yo. Bueno, pues se mueve. ¿Qué se le va a hacer? ¿Dónde está el tirador? Es que yo no le veo. Lexi, ¿te estás encargando del tirador, sí o no? Deja que se le va, que se vaya. 5, te he dicho que no le veo. No sé dónde está. Perfecto, ya voy a por el tirador. Puedo encargar, pero necesito saber exactamente dónde está. Indícale para que no suba, porque no puede cargar, ¿eh? Te ocupas tú, vale. Me están disparando desde el interior, ¿eh? Ten cuidado, sí, intenta abrir las puertas. Abiertas. ¿Lo ves? Uy, me ha asustado, tío. ¿Qué cojones? Está, mira, justamente el edificio este de aquí, ladrillos que hay. Aquí a la izquierda, ahí delante. Desde el garaje tú tienes visual del que está a la derecha. No, del garaje yo solo tengo visual del tirador que acaba de asomar, ¿eh? Cuidado. Mira, ¿ves? ¿Dónde está? No lo veo. ¿De que suba Pegaso para buscarlo? No va a ser necesario. ¿Confirmas que ha bajado, Murray? Sí, bueno, no, está en un tejado todavía. Ah, copy, copy. ¿Pero sigue en la terraza? Bueno, está como en un tejadito, es que no... Me disparan. Lo tengo controlado, no se preocupen. ¿Sabes si desde mi posición me puede disparar? No, no le va a hacer nada, está muy alterado conmigo. Yo tengo a uno, pero el problema es que no puedo dispararle ahora. Adolfo, dispara un cargador y yo disparo otro. Te metes y yo disparo otro. No, estoy muy lejos, ¿y cómo para entrar? Voy para allá. Claro. A ver. Cobertura, cobertura. Yo ni sabía lo que estoy disparando a él. Pegamos a la puerta, tengan cuidado que nos ven de cajón. Y al final, Me han dado una por asomar. Vale, pero no sé. Hay que pegarse a la pared. Ya, vale, ya, me han dado una, no hay nadie en la derecha. Cuidado, te ven. Cuidado que salgan, Cuidado el fuego cruzado, sobre todo. Vale, estamos todos pegados. Falta uno por pegarse. Venga para aquí, Oliveira. Estoy con Lexi, del lado derecho. Signo de exclamación abierta, Sevix ha tirado 100 bits. Que no te maten a X. Vamos todos. Vale, tengan cuidado, Entonces, somos 3 y 2 actualmente. Vamos a intentar... Hay uno, ¿no? Uno muerto. Perfecto, muy bien. Pues nada, ya sabes la entrada. Venga, pues queda uno. Venga, vamos. La izquierda está limpia, así que está en el fondo, supongo. Vale, izquierda limpio, ¿no? Pues venga. A la de 3. Bueno, a la de ya. Y bien va. ¡Filadelfo! Abatido. A ver, cayó uno en el mostrador, chicos. Vamos para adentro, Alex. Sí, hay uno en el mostrador y otro en el mostrador. No sé, me ha matado Murray, tío. Me ha pegado una tapa a Murray. No, se ha matado a Murray. Alexi, está pegado. Ah, vale, vale. Que hay nada más que dos. No cruza la bala por ahí, no cruza. Hijo de puta. Me miré y me mató. Me ha pegado a mí el tapa. Un segundo, queda el demostrador solo. Vale, solo queda el demostrador, Alexi. ¿Sabes que yo soy anticalambrazo? Soy anticalambrazo, Catalina, ¿lo sabías? Soy anticalambrazo, ¿lo sabías? A ver, déjame comprobarlo. Vale. Pero el tío tenía como... bandeja. Anticalambrazos. ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Por qué motivo? Pues tengo un estado a tierra. A ver, dame a mí. A ver. ¿Y yo por qué sí? Vendido de empleo y sueldo, como venga otro taser. Perdón. Una camiseta o algo, no, para salir para afuera. No tengo. ¿Cómo, perdón? Cuando le doy yo una mía, venga por aquí. Vale. O si no, me pongo la ropita esta de preso que me gusta mucho. Cuidado. Oh, pero mira. Coño, antes de entrar hay que dejar salir, me cago en Ross. Oh, tire para... Póngase la ropa. Ese es el de Marvel, ¿no? No. Buenas noches. Ponte el mono, ponte el mono.